los niños que se quedaban acá arriba, dije yo. Ah. Le vamos a dar la oportunidad, Lizardo, a los sí. más pequeñitos. Ahí están. Porque solo los grandes, ellos son también. Jorge, a los otros niños los mandamos a que se pongan la ropa. Vayan allá. Vayan donde están las llantas. Bueno, el niño de azul está más grandecito, David. Cambiale con una grandecita. Ya lo vea, ya está listo casi afuera el muchacho ahí, póngalo listo en la línea. Bueno, en sus marcas, listos, fuera. Se fue, se le quedó la botón, ahí va. Bueno, ahí va. A ver, el ánimo a los padres, el ánimo. Regresa, regresa, regresa con la llanta. Regresa, regresa. Regresa con la llanta. Se puede cargar la llanta si quiere. Regresa, regresa. Ahí va, ahí va, se tocó, ahí va, se regresa, regresa. Cuidado, cuidado, pisa a alguien con esas llantas. Bueno, ya tenemos uno. Ahí regresa. Va el otro, va la última, la última. La última. La última, la última. La última. Tiene su técnica, niño, tiene su técnica. Eso. ¿Cuántas son, Jorge? Son... Ahí va, ahí va, ahí va. La última más linda de esto. Ponga, hay tiempo ya, más cuatro. La última. Es la última. Pelado, es la última. Vamos por la última. Eche gasolina, chica. No, no, ya, ya, ya ganó, ya la ganó. El que vaya ganó. Ya terminó ya. ¿Quién va en el segundo, David? Siéntese en el banquito. Bueno, ahí están los dos ganadores. Muy bien. Bueno, tradicionales que hoy se están organizando aquí en el marco de las festividades de Negrito San Martín de Porres. Jorgito, entregamos entonces los premios. El primero. Bueno, aquí va. Listos. ¡Ah! ¡Arranque! Bájala, bájala un poquito más. Mano atrás, mano atrás. A ver. ¡Qué belleza! Ya. Este padre, ese padre, como muestra los maíces ahí, vean, va. Sin cogerla, padre. Sin cogerla. Sin cogerla, por favor. Lizardo, esa es la manzana de Eva. Esa es la manzanita de Eva para el padre. Por eso el padre no la puede coger, es que es la del pecado. Uno que ya tiene a lo más acabada la manzana, vea. Donde la llegue a morder, se da cuenta que está desnudo. Ah, María. Ya mordió uno, ya mordió, vea. La señora ya mordió la manzanita. Échele, ya le ha gustado morder, ¿sí o no? Están alimentando. ¿Le gusta morder, sí o no? Sí, dice. Huber, ¿qué pasó, Huber? ¿Qué pasó? Bueno, ya démosles oportunidad que pique la manzana para que vean que sí se puede. Huber, ¿qué pasa, Huber? Entren. El padre, uy, se comió casi toda. El padre ya le echó un buen mordisco, ya. La mitad. Se dio cuenta que estaba desnudo, Lizardo. Al pecado. Al padre sí le gusta la manzana de Eva. Las manos atrás, padre. Atrás. Claro, que chiste, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, dicen, ¿no? El padre va ganando ahí, va ganando ahí. El padre ya está en buenas. Ave María, vean, el padre está en buenas ya. Ya tiene el premio de los 100,000 pesos para reclamarlos. Y en la próxima tanda viene el doctor Jaro, ¿cierto? En la próxima tanda de las manzanas, ¿sí o no, doctor Jaro? Bueno, démosles un aplauso, a ver, bueno, ahí, démoslos, pues. Ahí está, ya ganó. Vemos a los que están ahí. Ahí hay un ganador, ¿cierto? Eso. ¿Quién ganó? Ese muchacho que está aquí. Venga para acá para que le vamos a dar un premio. ¿Ah? Se ganó una manzana.
Bueno, siga. Subamos acá. Sí, hay un premio. Él tiene un hijito y hay un premio para el hijito, entonces. Solo. Muy bien, estamos con Huber Melo, uno de los participantes de las festividades del Negrito San Martín de Porres. ¿Qué tal, Huber? ¿Cómo les fue la participación de los juegos tradicionales en esta, la programación del Negrito San Martín de Porres? La verdad me fue un poquito mal, ¿no? Porque hubo rosca ahí con el cura, pues el Negrito San Martín lo... Le pediría un empujoncito. San Martín le pidió un impulsito para que el padre, lógicamente, pueda llevar un segundo lugar, como se dice, en esta gran prueba que tiene las fiestas del Negrito San Martín de Porres. ¿A usted cómo me dice, Huber? O sea, ¿qué puesto para usted ocupó? Yo creo que el quinto entre cinco. El quinto entre cinco. Bueno, Huber, ¿cuál es la invitación que usted hace a la comunidad de Chumanismo para que venga a llenar esta participación de nuestro Negrito San Martín de Porres? Economía de nuestro pueblo, que nos olvidemos, que pongamos los pies en la tierra, que la vida continúa y que las fiestas de San Martín pues son una disculpa para continuar con la vida sigue adelante. Muchas gracias a Huber Melo, quien está participando en estas festividades aquí en el municipio de Samaniego. Está en Satel, Samaniego Televisión, el canal 4, el canal que te entretiene, te informa aquí en nuestra televisión, la televisión nuestra. A las 2 y a las 3, y salta, y salta, salta, salta. Uy, hay unas peleas de profesionales. Ave María, una, llegan a la meta, se regresan. Téngame en cuenta la niña que va ganando. Mire esta niña como va de vuelta. Dos, siga, siga, siga. Oh, estoy perdiendo tiempo. Se le adelantó la niña. Mira esta niña como corre, bonito. Bueno, a una niña que se le cayó un billetito de mí. ¿Cierto? A ustedes. Siga, siga, siga. Ah, pero no volverá. Llegaron ya dos. ¿Cuántas? ¿Cuáles fueron? Dos citas. Las dos niñas, muy bien. Un aplauso para esta niña. ¿Qué les quisieras decir a todos en estas festividades? Que banda de juegos, que participen. Listo, bueno, muchísimas gracias. A las 2 y a las 3. Tienen relación. No, 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 saltando, saltando, saltando. Hacia atrás. De reversa, de reversa, de reversa, de reversa. De reversa. Cuidado con la guadúa. Sí. Siga, siga, siga de reversa, joven. De reversa. De reversa, de frente, de frente. Segundo, el negrito de segundo, ahí están los dos. Bien, estamos con otro de los ganadores aquí, de las fiestas patronales del Negrito San Martín de Porres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llaman? Carlos Andrés Díaz Montoya. Carlos Andrés, ¿cómo te pareció la competencia del salto, del brinco con la soga? ¿Cómo fue? Fue muy bacana, muy emocionante. ¿De dónde eres tú? De Armenia. De Armenia. ¿Qué nos puedes decir a tu familia? ¿Tienes familia únicamente aquí en San Marino? ¿Qué le quieres decir en esta oportunidad? Que las quiero mucho. Que disfruten de las fiestas y que por la noche vengamos todos a ver el castillo y la vaca loca, que va a ser muy bueno. ¿Qué ganaste en este concurso? Un balón. Sí. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero que está aquí participando en las festividades del Negrito San Martín de Porres. Permitirnos
realizar nuestro evento. Mañana vamos a tener la chiquiferia aquí con los inflables. Entonces mañana puede descansar, con todo el respeto, el señor que es propietario del inflable. Lo podemos ubicar en otro lugar. Y lo mismo esta noche. Sí. Si lo va a colocar gratis, con mucho gusto. Le damos permiso. ¿Cierto? Y durante la Eucaristía hoy, porque siempre produce una bullita y queremos para la Eucaristía concentración, porque hoy raíces andinas y los juegos pirotécnicos. Listo, bueno, ya está. Para los niños ahí queriendo se meter, que necios que son los hombres. Listo, le damos tres vuelticas a la gallina ciega. Así se decía, ¿no? Porque la gallina ciega. La gallinita ciega. Bueno, Lizardo, si un niño se mete ahí, no le hacemos a los niños. ¡Ya! La comunidad de San Amigo hoy nos va a colaborar trayendo una cerita, una velita para la Eucaristía, ¿cierto? Para hacer un signo de la paz. Hoy a la misa, las situaciones que hemos pasado. Hoy a la misa, Jorgito, todo mundo con una velita para hacerla bendecir y llevar a casa. Bueno, 100 vueltas a la gallina ciega, David. 100 vueltas. Bueno, hágale tocar, con el palito hágale tocar la bollita. Hay que darle con ganas. ¡Se fue! Vimos la salida. Cuidado, niñas, con hacerse pegar del palo ahí. Eso por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Dele, dele, caliente, caliente, caliente. ¡Dele ahí! Bueno, ahí va. Ahí está. Ahí está. Ya la agarró ahí. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No sabe cuál es la izquierda. Eso, por ahí, por ahí. Bueno, ya se empezó a ver. Bueno, le va a pegar a Vicky con su cámara de satel. No. ¡Ay, ay, ay! ¡Duro, duro! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡Dale, otra, dale, otra! ¡Falta, falta! Muy bien, ahí está. Muy bien. Vea, por ahí veo. Aquí en el la gallina vaya. Mató al niño ahí. Mire, padre, no sé si es del grupo de Maús. La pregunta que está ahí, mire. Muy bien. Vea a los niños, es que hay orden de los niños. Bueno. Bueno, ahora sí, niñas. Nos vamos con los niños. Caretas, pues están invitados. Ahí sí demos uso a estos caballitos de acero. Y los que quieran también nos pueden ir acompañando. Caminando puede ir atrás hasta donde uno llegue y se va regresando. Dos, tres, se fue. Listo, ya. Ahí. Por ahí. No se van a hacer golpear con el palito. Ahí va, casi Lizardo, ya, ahí, eso, por ahí, muy bien, por ahí, dele más duro, ahí estuvo, el primer accidente, hay que abrir una olla, épale, cuidado la cabeza, cuidado, eso, no, ah, bueno, se fue, padre, hay que tener en cuenta, si se le quita la cabeza, que suspendemos. A ver, el doctor, Harold Quintero, también se anima. Ahí va Jairo también, ¿verdad? Ya tenemos Jairo. Pero se anima, listo. Ahí sí, bueno, arrancamos. Es la vuelta. Atrás, de allá tocó la zona. Por ahí. Derechito. Eso, salte. Ahí es, pero brincando. Brinque un poquito. Brinque. Ahí es, pero brincando. Brincando, eso. Por ahí. Ahí. Sigámosle a la derecha. Eso. Por ahí, ven. Nada, ya se cansó la... Ya. Dios. Por poquito. ¡Epa!
¿quién agarró esa olla? ¡Épale! Derecho, derecho. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Epa! Brinque, brinque y de la crema. Brinque, brinque. Brincando, pero brincando. Brincadito, brincadito. Mira que ahí, ahí sí fue ya. Apúntese, fue ya. Ahí cayó. Este es único, Lizardo. La diversión de nuestro pueblo. Vea, era mamá de allá. La gallina ciega cayó, cayó como pelotita. De Negrito San Martín de Porres, nos encontramos con Usaida Salazar. Cuéntanos, Usaida, ¿qué le pareció la quebrada de ollas? ¿Qué cogió? ¿Qué agarró? Era suerte dos cosas, pero no, más los papás se tiraron por encima de uno. Se fueron encima los padres. Muchos padres participaron en esta, en este concurso, Usaida. Sí, incentivados por los hijos, más que todo que vengan, que entren, que cojan juegos para uno, pero no, allá de eso uno no agarra nada, mano. ¿Qué le parece las fiestas de Negrito San Martín de Porres? ¿Cómo están? Muy bacanas, pese al golpe que está recibiendo el pueblo, pero muy bacanas. Muchas gracias, Usaida, esta entrevista que la hace Satel Samaniego Televisión en el Canal 4. Démosle también a la persona que quiebra la ollita también, denle la oportunidad para coger algo. Oiga, llegan y lo empujo. ¿Ves? Un poquito más abajo. Ahí, ahí está, ahí está, ahí, 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 ahí. ¡Duro! ¡Eso! Ahí está, ahí está, ahí, ahí. ¡Duro, duro! ¡Eso, más duro! Maduro. Más duro, más, más, más. Maduro. Ya está que quiebra, ya, ya. Ya, ya, ya. Richo, ahí. Richo. Brincando, brincando. Brincando, brincando un poquito. Eso, eso ya. Brinque, brinque, ahí es. Ahí. Lo que pasa es que está alto, entonces tiene que brincar. Eso, ya ve. Le dije o no le dije. Una brincadita más fuerte. Eso, eso, ahí. Otra. Ya, ya. Oye, que viva el sol de enero. Bueno, estamos con otro participante aquí de estas festividades del Negrito San Martín de Porres. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Yo, Andrés Arévalo. Arévalo, ¿de qué barrio, de qué vereda de nuestro municipio, de qué parte? Cuénteme. La vereda Puerchá. De la vereda Puerchá. ¿Qué ganó en ese, en esta quebrada de ollas? Ganó su chapuceada de polvo, de la olla que le cayó encima. Una polviadita que le pegó la ollada aquí en esta, la tarde de hoy, con la programación de Negrito San Martín de Porres. ¿Cómo está la fiesta? ¿Qué les parece? Está buena. Muchas gracias al amigo que participa activamente aquí de esta sociedad de Negrito San Martín de Porres. Venga, Lizardo, venga, venga. Las niñas de Maus, por favor, háganme dar una vueltica a Luzaida. Sí, una vueltica. Cuidado con las... Por favor, amigo, el amigo que está borrachito ahí. Oiga, le pedimos el favor a Enrique, calladito. Enrique, ¿cómo? Lo tendremos en... Brincando. Vamos, ahí, ahí está. Ahí es, pero... Ahí es, brinco. Ahí es, duro, duro. Cuidado, niño, niño, déjela, déjela, niño, déjela. Con delicadeza no, con fuerza. Con fuerza, Luzaida, con fuerza. Ahí, un poquito más para acá. Ahí, 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 ahí. No. Hasta acá. Vamos, Luzaida, dale como hombre a eso. Ahí, ahí está. Eso, un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Saltando. Y brinca. Salta, y salta. Eso, duro, duro. Salta. Y salta. Salta, salta, salta. Los niños y quiebra la olla. Salta. Quiebra la olla y quiebra la olla. Salta, salta, salta y quiebra la olla. Salta, salta, salta. Vamos, Luzaida, ¿qué pasó? Ahí fue. Tienes que abrir un poquito. Eso. Eso, ahí, ahí. ¡Ahí! 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 ¡No, Luzaida, te falta un poquito! No ha tenido puntería. Vamos a hacer como los ayudantes en los buses. ¡Ahí! ¡Eso, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Duro! ¡Duro! Eso, un poquito más duro. ¡Más duro! ¡Ay! Ese amarrador... Que oiga, ¿quién la amarró? ¿Quién amarró? ¿Quién fue el que la amarró esa olla? ¿Quién amarró? No, mentiras. Sí, no, en monedas. No, ahí hay 1,500,000. En monedas. En monedas. 1,500,000. Y a 50. Vamos, duro, duro. Padre, pero bájeme un poquito, por favor. Brinque, brinque, brinque. Brinque, mijo, brinque, brinque. O salte.
brinque y salte. ¡Ahí, ahí, duro, ahí, duro! ¡Eso! ¡Duro, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No, más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ahí, ahí, duro! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, no! ¡Dale, duro! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Dale, duro, duro! ¡Ahí! Un poquito más duro. ¡Eso! Un poquito más a la izquierda, a la izquierda. ¡Ahí, ahí, duro! ¡Duro, ahí! ¡Eso! Un poquito más allá, más atrás. ¡Más atrás! Un poquito más suave. ¡Ahí, duro! Un poquito eso. Más duro. ¡Ey, niño, niño, niño! ¡Ahí, no! ¡Brinque, brinque, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ahí! 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 Déjenos. ¡Duro, duro! Eso, eso. Hacia, hacia. Oiga, niño, avísele, avísele, avísele. Mira, utilicemos eso. Caliente, caliente, caliente. Ahí, frío, ahí, frío, frío. Ahí, duro, duro. Caliente, caliente. Un poquito más duro, mijo, dele más duro. Niño, cuidado, cuidado ahí. Un poquito más ahí. Duro. Eso, ahí. No. Ahí fue, ahí. Oh. Ya le va a dar. Pégale, atínele, apúntele. No. No, no. Vamos a cambiar de bote. Niñas de Maos, niñas de Maos, escoge otro niño. Ya, ya, ya. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cuidado, cuidado! Oiga, les cuento que en esta olla. En esta olla. Un poquito más duro, ¿eh? Ahí en la olla tenemos dos cuyes, dijo el Richard. No, 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 cuyas, cuyas. Porque son hembras. Oye, y se lo voy a empezar con la gente de Son Café, oiga. ¿Qué fue? ¿Qué fue, ya? ¡Como hombre! ¡Como hombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya saben, ¿no? Los tenemos entrenaditos. Oiga, niños, ¿no tienen piedras? No, 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 no. Ese sí ya tiene premios. Ese sí ya tiene premios, ahorita. Esa tiene oro en efectivo. Oiga, queremos invitar a los motoristas. Al gremio de motoristas, por favor, que nos tenemos que desplazar, utilizarlo. A la glorieta del barrio Recreo. Niños, no tiren piedras. No tiren piedras, por favor, niños. No tiren. Él está cansado ya, el de la gallinita ciega. Es que pasa es que tiene un bonais en la mano. Entrega el bonais, pobre. Bonais. ¡Ay, ay! ¡Duro! Ahí le pegó a ese niño ya. ¡Ay, duro, duro! ¡Ahí, dale, duro! No, pero póngala a uno que tenga ganas, hermano. Padre, padre. Sí, cambiamos de pinche porque qué animoso que está. Ahí está, pinchando. Ahí está. Vea, vea. Y eso se le ven las ganas. Bueno, cambio de pinche. Cambiamos de pinche, sí. Cambio de pinche. Ese sí fue de cuadro ya. El padre lo cogieron dormido. Oiga, lo cogieron al padre. Un aplauso. Vamos, un aplauso para todos estos juegos y todos estos niños y niñas y padres de familia que nos colaboraron en estos juegos recreativos. Y ellos han sido los que nos han hecho de verdad la promoción, la publicidad venga, a través venga, del canal. Venga, 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 Lizardo, niños. Si ustedes tiran piedra, no hacemos nada. Venga, venga, no hagamos nada. Ey, joven, joven, niño, 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 el de las pantalones. No tiren piedras, niños, por favor, no tiren piedras. Gato, gato. El gato volador. El gato volador. Ahí, saltando, pero saltando. Saltando, salta, salta, y salta, y salta, salta, salta.
salta, salta. No, pero suelta. Ya listo, ahí, duro. Duro, duro, ahí, duro. Dale duro, 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 duro en la cabeza. Eso, duro. Ahí sí, ahí, ahí, ahí. Ahí. Dele, 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 dele. Muy bien. Ahí fue, por ahí fue. Niños, avísele, avísele. El gato, el gato. Gato, gato, gato. El gato, el gato. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí tienen que darle duro. ¡Duro! 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 ¡Ya, ya! ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado! Suena, bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle a toda la gente linda que se ha dado cita aquí a la Plaza del Sol. Amigo, vamos a dar un aplauso. Todos, amigos, un aplauso. Vamos, un aplauso bien fuerte. Señoras, Richard. Señoras, señores, vámonos ya para arriba al barrio Recreo. Acompáñenos ustedes. Con ese desfile, más bien con la procesión, acompañada de una linda carroza con el negrito San Martín de Porres. Por favor, John Linares, si nos escuchan. John Linares, sí. A esta niñita le vamos a hacer entrega de una muñequita. La niñita, ahí le hacemos entrega de una muñequita para que... Oiga, la niña se llama Tania. Tania. Bueno.